Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Ya llegamos al viernes, este viernes 23 de junio, para llevarles la mejor información del mundo del deporte, todo lo que sucedió en el draft de la NBA, donde no hubo sorpresas en el pick número uno. Los Spurs de San Antonio ya tenían bien escauteado al francés Víctor Wembanyama para seleccionarlo, pero sí hubo algunos otros detalles que estaremos platicando con ustedes. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? Aquí listo ya para el fin de semana, muy deportivo y muy casero, porque pues están recomendando que no salgamos, a menos que sea una urgencia, ni sábado ni domingo, así que hay que ver buen béisbol de grandes ligas, tenemos que ver también alguna que otra película, porque pues ya no estamos tan jovencitos, Cristian, hay que cuidarnos, pero habrá mucho deporte para ver. Sí, vas a poder quedarte en tu casita para ver diferente actividad deportiva que habrá alrededor del mundo. Tendremos obviamente el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos, tendremos la London Series allá en Inglaterra, también esto en Estados Unidos estará la Copa de Oro, donde arranca la selección mexicana. En Sudáfrica va a iniciar el Mundial Sub-20 de rugby, así es que tendremos mucha, mucha información y mucho deporte para quedarte en casita y verlo por la televisión. Exactamente, exactamente, Cristian, y bien lo decías, ¿eh? El draft de la NBA no hubo sorpresas en el pick 1, en el 2 ya empezó a haber ciertas sorpresas porque no era el que todo el mundo pensaba que iban a seleccionar, ¿eh? Exactamente, ahorita lo vamos a comentar, por supuesto, con todo el auditorio de Score MX. Pero antes de arrancar, Manuel, le pedimos a nuestros radioescuchas, a nuestros cibernautas, mejor dicho, a que se comuniquen con nosotros, nos manden su saludo, su comentario, su like, su share, para que más gente se una con nosotros. Exactamente, así como lo estamos haciendo nosotros, también le pedimos a ustedes que nos ayuden. Exactamente, bueno, sin más preámbulo, ya están llegando algunos mensajes de nuestros cibernautas y ahorita los vamos a leer terminando el bloque de la NBA, porque hoy, por supuesto, que estaremos dándole principal información, espacio al básquetbol de la NBA. Vámonos a platicar del draft de la NBA que se llevó a cabo ayer con la ronda 1 y la ronda número 2. Hoy continúa con las otras rondas, pero ya con otros jugadores que no tienen tanto impacto en el colegial, que no tuvieron tanto impacto, sí fueron muy buenos, obviamente, pero no quedaron entre los mejores seleccionados, entre los mejores 60. Y como ya lo adelantábamos ahorita en la previa, estos tres fueron los seleccionados 1, 2 y 3. El número 1 se va una vez más a un extranjero, a uno nacido fuera de los Estados Unidos. Así es, Cristiano, el famoso Víctor Wembanyama, jugador de 1,21 m, 19 años, con todo un futuro gigante por venir. La verdad que Spurs, pues vuelve a tener otra primera selección. Y como ha sido una tradición, Cristian, siempre les va bien. Dave Robinson, Tim Duncan y ahora Víctor Wembanyama. Curioso, ¿no? Ya lo comentamos en algunos otros programas, lo que han hecho los Spurs de San Antonio, ahora que tienen a Greg Popovich como su coach y también su gerente general, escogiendo a talento en la posición de centro y jugadores que probablemente tengan gran impacto. Ya dos lo tuvieron, como David Robinson y Tim Duncan, y ahora esperar lo de Víctor Wembanyama, que se espera mucho, pero habrá que esperar todavía. Sí, mira, yo todavía lo sigo viendo un poquito débil, ¿eh? Creo que tiene que olvidarse él de que no va a hacer ejercicio, que él quiere mantenerse así con el mismo peso. Creo que sí debe de agarrar un poquito más de tonelaje, Cristian, porque está muy frágil todavía Wembanyama. Lo va a agarrar un jugador con más tonelaje y lo va a aventar, ¿eh? Bueno, ahora empieza el reboot, empieza la reconstrucción de los Spurs de San Antonio alrededor de este jovencito de 21 años y 1,21, 1,24 metros de estatura, que estará buscando hacer su debut en la NBA allá por octubre. San Antonio, entonces, ahí selecciona al que es considerado el mejor prospecto de la NBA, Víctor Wembanyama, que hay que guardarnos bien y pronunciarlo bien el nombre, deletrearlo, porque es complicado, pero ya cuando lo empiezas a decir varias veces, ya te acostumbras, Víctor Wembanyama. Sí, fíjate, será el equipo de sus amores, porque él Ah. obviamente seguía el básquetbol de la NBA por su edad. ¿Quién le tocó? ¿Los Warriors?
Buena pregunta, ¿eh? Me tendría que sacar ahí algunos. O los Cavaliers, a lo mejor podrían ser el equipo de sus amores, ¿eh? A lo mejor también pueden ser los Spurs, no sé qué da tanta diferencia hay ahí, le haya tocado ver al otro francés Tony Parker cuando lucía con los Spurs. O a menos que sea del lado de Rudy Gobert, del otro francés que está ahorita También activo. puede ser otro detalle. Pero bueno, entonces Víctor Wembanyama se lleva el pick. Bueno, los Spurs se llevan el pick número uno con este jugador francés. Pero en el pick dos, en la selección número dos que la tenían los Hornets de Charlotte, que aquí vemos otra imagen más donde sale con el comisionado Adam Silver. El pick número dos, Manuel, fue para los Hornets. Sí, exactamente, los Hornets de Charlotte. Sorprende, fíjate, Cristian, porque realmente todo el mundo quería a Scott Henderson y no lo tomaron, fíjate, los Hornets de Charlotte, todo el mundo era lo que ya se sabía, era la pregunta, el uno ya va a ser Wembanyama, pero el dos va a ser Scott Henderson y no lo tomaron los Hornets, se fueron por Brandon Miller, Cristian, Brandon Miller de Alabama le ganó a Scott Henderson. Sí, exactamente. Brandon Miller fue el elegido por la organización de los Charlotte Hornets, los abejorros, que ya no son dueños 100% Michael Jordan, pero Brandon Miller entonces se va a jugar con Charlotte. Y el pick número 3 sí fue Scoot Henderson. Te dejo, Manuel. Sí, exactamente. El pick 3 sí se lo llevó Henderson, que fue seleccionado por los Blazers de Portland. Imagínate qué buena mancuerna con Damian Lillard. Este Henderson es rapidísimo. Y aquí en este deporte, Cristian, los jugadores recién reclutados pueden empezar a brillar ya. No es como en el béisbol, que realmente pasan años para que veas resultados. Aquí no. Aquí puedes el siguiente año, como Magic Johnson, lograr un campeonato, como Larry Bird. O sea, aquí rápido rindes. Sí, exactamente, la NBA y la NFL así se manejan estos deportes donde tú puedes dar el impacto como profesional, brincando inclusive desde la preparatoria, desde la high school. Por ejemplo, este jugador que creo que estuvo solamente un año en la universidad y luego se quiso ir como profesional a la liga de desarrollo, y el mismo Wembanyama, que él también se va desde la prepa a jugar profesional allá en Europa, en Francia. Sí, exactamente. Pues ahí está Cristiano, el señor Henderson, luciendo muy, muy elegante con ese super traje. Los Blazers lo seleccionan. Y bueno, esa fue la única duda que quedaba. ¿Quién iba a ser el número dos? Y al final Henderson se pasó hasta el tres. Y los bailecitos que se aventó Scoot Henderson, ¿eh? Ahí como los medios de comunicación están siguiéndolo cuando lo seleccionan, ahí con esa vestimenta muy peculiar que lleva y empieza a bailar el señor Henderson, que ya se convierte en miembro de los Blazers de Portland. Algo interesante que también sucedió ayer en el draft es que fue elegido en el pick número 18 por el Miami Heat el México-estadounidense Jaime Jaques Jr., Ándale, el Cristian. originario de California y exjugador de los Bruins de la UCLA. Pero, Cristian, sus abuelos llegaron a California buscando suerte, buscando el sueño americano. Así que el señor Jaques, si es mexicano, Rowdy Tellez, Cristian, Jarren Durán y todos ellos, claro que se tiene que considerar mexicano también al señor Jaques. Por lo pronto, la NBA México ya lo considera como el sexto mexicano que estará jugando en la NBA, pero hay que recordar que Jaime Jaques Jr. nació en California de padres estadounidenses, pero sí de ascendencia mexicana, por eso ponemos las dos banderas del lado derecho. Pero hay que recordar algo, que Jaime Jaques Jr. ya representó a México en unos Juegos Panamericanos allá en Lima, en Perú, en el 2019, se enfundó con el jersey mexicano en esta justa continental. Ah, entonces es más mexicano que Rowdy Tellez, porque Rowdy yo no lo recuerdo andar peleando por los colores de México tan jovencito. Me quedo con Jaques, ¿eh? Y hace algo que no se dio a conocer mucho, que no se dio tanta publicidad, pero hoy lo vemos, mira, pelón como novato, usando el número 11 allá en Lima, en esos Juegos Panamericanos, que demostró buen básquetbol. Ya después se fue a estudiar a UCLA, este joven basquetbolista que estará jugando ahora con el Miami Heat. No, oh, muy bien, la verdad que aparte, Cristian, lo selecciona un equipo muy bueno, ¿eh? O sea, realmente no lo selecciona un equipo sotanero, lo selecciona un equipo contendiente. Llegó a la final, el Miami Heat. Realmente tuvo esa buena suerte, Jaques. Bueno, esperemos que tenga una gran carrera y por supuesto cuando tenga oportunidad
porque ya llegando a la NBA, los contratos multimillonarios, se complica mucho representar a tu país en los eventos FIBA, ya sea en las eliminatorias, en la FIBA Cup, en la FIBA Américas o en la Copa del Mundo que tendremos en los próximos meses allá en Asia. Se complica, ya ves lo que Juan Toscano Anderson, que ya no ha podido jugar para México, pero pues salen orgullosos con la bandera mexicana en las diferentes fotografías. Sí, sí, pero muy bien, esta foto la verdad que vale millones, Cristian, para mucha gente que diría, no, ese Jaques es gringo, no tiene nada de mexicano. Ahí está, señor, ya vistió los colores de México. Ahora, Manuel, hacemos un poco de historia. ¿Quiénes han sido en realidad los mexicanos que han sido drafteados, nacidos en México, nacidos en el territorio azteca? Hay solamente son dos mexicanos que han sido elegidos en el draft de la NBA. El primero fue en 1970, Manuel Raga fue seleccionado en la ronda 10, en el pick 167, por los Hawks de Atlanta. Hay un dato interesante de Manuel Raga, que fue elegido el primer jugador extranjero o el primer jugador no universitario en los Estados Unidos en ser seleccionado en el draft en el 70. Sí, primer jugador que no salía de Estados Unidos, pues fue un jugador fuera de Estados Unidos seleccionado, claro, en el 167, aunque Raga nunca pisó unas duelas de la NBA, pero ahí queda ese dato, ¿eh? Sí, y el otro, pues el más popular, el mexicano que más éxito ha tenido en la NBA, Eduardo Nájera, que fue elegido por los Rockets de Houston en la ronda 2 del draft del 2000 como el pick número 38, pero luego fue cambiado a los Mavericks de Dallas. Por eso todo el mundo cree que lo drafteó Mavericks, pero no, en realidad fue Houston el que lo drafteó. Y aquí nos damos cuenta, Cristian, que el señor Jaques pues está en otro nivel, porque Raya fue en la ronda 10, Nájer en la ronda 2, pero Jaques en la ronda 1, en la primera ronda. Sí, de los 6 mexicanos que ahorita vamos a platicar de los otros, se puede considerar que es el único de los 6 mexicanos que ya ahorita mencionaremos, el único de la primera ronda. Y lo de Manuel Raga, el tamaulipeco, pues él nunca llegó a la NBA, no porque no tuviera el nivel, simplemente porque él ya tenía su vida, ya era profesional allá en Italia y prefirió quedarse, jugar allá en Europa, lucir con dos equipos que jugó en la Liga Italiana, fue campeón de Europa, está de hecho en el Salón de la Fama de la FIBA y mejor se quedó allá, pero hubiera sido muy interesante que hubiera probado suerte en el básquetbol de la NBA. Sí, él mismo cuenta, Cristian, que tuvo problemas con uno o sus niños, nacieron ahí con algún problemita, y él, la verdad, pues quería dedicarle tiempo a sus chamaquitos y prefirió dejar a un lado la NBA porque sabía la exigencia y dijo, mejor jugué en Europa, donde sí podía estar con mis niños y poder convivir con ellos, diciendo, es un básquetbol más fácil de acá. Oye, y también tiene mucho que ver cómo era la NBA en ese 1970, no es la misma NBA. Yo creo que si hoy eligen a alguien así, mejor se viene a la NBA, no se queda en Europa. Es diferente, era diferente el básquetbol. Fíjate, tienen cierto parecido, ¿eh? Sí, ¿cómo no? se parecen ahí, con verle la mirada a Nájera y se parece mucho, ¿eh? Sí, un Raga originario de Tamaulipas y obviamente Nájera de Chihuahua. Pero ¿quiénes han sido los otros mexicanos que han pisado la NBA, Manuel? Ahí están los 4 nacidos en México que han jugado la NBA. Sí, exactamente, Cristiano, pues arrancamos con Horacio Llamas y Eduardo Nájera, que ya lo habíamos mencionado. Hay que decirlo, Horacio Llamas fue el primero, ¿eh? Sí, Horacio Llamas fue el primero que tuvo su experiencia en la NBA. Es decir, en esa fotografía que se ve ahí, ya no sale ahí, sale Shaquille O'Neal, defendiendo a Shaquille O'Neal, Horacio Llamas. Sí, pues a eso lo metían, Cristian. Realmente Llamas no era así el mejor jugador de baloncesto, pero por el tamaño y el peso, era un jugador que podía incomodar a cualquiera, ¿eh? Sí, yo recuerdo mucho a Horacio Llamas porque él, originario de Sinaloa, él jugó un tiempo en la máquina guinda de Nogales. Yo cuando estaba en la prepa, me tocaba ir a la arena ahí, al gimnasio municipal Carlos Hernández Carrera, y ahí andaba Horacio Llamas bien joven, muy jovencito. Sí, la verdad que se le recuerda a Horacio Llamas, Cristian. Obviamente no es fácil ser el primer mexicano, y nacido en México realmente, él nació en Sinaloa. Y pues yo lo que más recuerdo es eso, peleando ahí con Shaquille O'Neal. Eduardo Nájera, ya lo comentamos, el mexicano con mayor trayectoria en la historia del básquetbol. Sí, Jorge, sí, claro. Claro. Okay. Jorge Gutiérrez fue otro jugador chihuahuense que llegó a la NBA, anduvo con varios equipos, lo recordamos más con los Nets de Brooklyn.
Sí, exactamente. Y Gustavo Ayón, Cristiano, Gustavo Ayón, que también pues, tuvo una buena trayectoria, aparte del básquetbol de Europa. Gustavo Ayón, un buen jugador, lo recordamos con algunos equipos, pero la verdad, nadie le llega a Nájera, creo, de los todos los que hemos mencionado. Sí, yo creo que Ayón podríamos ponerlo en el segundo escalón, pero Ayón muchas veces prefirió, no, bueno, no sé, eso lo estoy diciendo yo sin saber, pero él prefirió jugar en Europa, ser titular, ganar a lo mejor buen billete con el Real Madrid. Estás jugando con el Real Madrid en una equipa, en una liga importante como la Euroleague, jugar en España, y prefirió irse allá que estar en la NBA. Sí, es que también pues, tú ves el lado económico, ¿no? Si te dan más dinero en Arabia Saudita, pues vas a hacerle como Cristiano Ronaldo, te vas a ir a Arabia Saudita, ¿no? ¿Para qué batallar? Y Ayón pues buscó el beneficio económico también. Bueno, esos son los cuatro mexicanos nacidos en territorio nacional y los otros dos que vamos a considerar entonces, yo creo que sí, así lo vamos a hacer, porque ya vistieron el uniforme de México, Juan Toscano Anderson, que jugó con el equipo del Jazz de Utah el año pasado y con los Lakers, y ahora el recién llegado a la NBA, Jaime Jaques. Jaime Jaques, exactamente. Vamos a ver, parece que Jaques puede incluso superar a Toscano Anderson, que la verdad lo han mandado de banca a banca. Bueno, ojalá que tenga oportunidad, va a tener un buen entrenador, una buena manager, un gerente general muy bueno como Pat Riley. Yo creo que Jaques tiene que tomar todas las oportunidades que le den con Miami. Sí, yo creo que sí lo va a aprovechar, que es un buen equipo, y creo que va a caer como anillo al dedo al calor. Perfecto, y aquí les presentamos el resto de la primera ronda, larguísimo mencionar todos los nombres, ahí aparece en el 18 Jaime Jaques Jr., varios jugadores nacidos fuera de Estados Unidos surgieron en el draft. Sí, fíjate, la verdad que sí, yo estoy buscando quién agarraron mis Lakers, Jalen Hood, Chifino. Jalen Hood, Chifino, se nota que va a ser un superestrella este amigo, ¿eh? No lo dudes, no. Acuérdate que en qué pick fue Kobe Bryant, en el 17. Exactamente. ¿Qué liga dará más sorpresas, Cristian? La NFL con, ¿te acuérdate de Tom Brady? ¿En qué pick lo tomaron? Exacto. ¿La NBA o el béisbol de las grandes ligas? ¿Quién dará más sorpresa? Es decir, a este lo agarramos en el pick de 250 y mira lo que salió. Béisbol, yo creo, ¿no? Yo creo que el béisbol. Béisbol, porque en el básquetbol es raro, siempre el pick uno está ya condenado a tener un éxito tremendo. Exacto, en la NFL igual, porque tanto los medios de comunicación en Estados Unidos como colegial le dan mucha cobertura, les dan sus premios, Heisman, en la NBA también les dan sus premios, entonces ya toda la media, los medios están concentrados en un grupito de jugadores. Y hablando de más del draft, Cristiano, me llamaron la atención el número 4 y el número 5, seleccionados por Rockets y Pistones, los hermanos gemelos de 2 metros 1 de estatura, ambos, Amen y Auser Thompson. Interesante, que fueron consecutivos los picks, ¿no? Obviamente diferente equipo, los hermanos Thompson, uno jugará con mis Rockets de Houston y el otro estará con los Pistones. A ver cómo les va. A ver cómo les va, porque han jugado juntos, vienen de jugar juntos. Antes de ser seleccionados, jugaban juntos en el mismo equipo y ahora van a separarse, Cristian, van a separarse después de 9 meses que estuvieron juntos en el vientre de su mamá, ahora van a separarse. Oye, viendo aquí la fotografía, pues están idénticos, ¿no? Solamente ahí el peinado les varía un poquitín nada más, pero son mellizos, son gemelos, son igualitos. Uno está más corpulento, uno es más fuerte y el otro es más rápido. Amen es más rápido, más talentoso. Auser es más fuerte, pero dicen que es un gran defensivo, Cristian Auser Thompson. Bueno, estaremos esperando con estos novatos, estos picks que acaban de seleccionar ayer en la NBA. Y cerramos el básquetbol con un tema que ayer lo adelantábamos ahí, con muy poca precisión todavía, el cambio que se da entre los Warriors de Golden State y los Wizards de Washington. No nos acordamos mucho que Chris Paul fue cambiado a Wizards, o sea, ni jugó con Wizards. No, realmente nomás está ahí en el dato, pero el récord. Ni siquiera conoció la capital de los Estados Unidos. Rápidamente llega a los Golden State Warriors. Creo que va a ser un cambio muy interesante para ellos. Y Jordan Poole ya no tenía ganas de jugar allá en San Francisco con ellos. Jordan Poole ya andaba muy insípido con ellos. Oye, mucha gente cree que este cambio sale perdiendo Golden State porque llega un veterano como Chris Paul. Y se va un jugador, aunque tú ya acabas de mencionar que no estaba a gusto,
se va un jugador que era cumplidor como Jordan Poole y llega un veterano que le va a ayudar mucho en, en el cuadro bajo a Stephen Curry con Golden State. Lo van a hacer uno y dos ellos. Sí, pero Chris Paul es muy inteligente, Cristian. Es un veterano inteligente. Sí. En cambio, Jordan Poole no respetaba jerarquías. Quería tirar más que Stephen Curry, quería tirar más que Klay Thompson, y eso no les gustó a los Splash Brothers. Dijeron, no, este señor no entiende. Los estrellas somos nosotros. Él tiene que ser un lacayo, un soldado para nosotros. Y Poole no. Como a Poole lo empezaron a chulear, que era muy bueno, pues empezó Cristianela a forjar su camino y no les cayó bien. Y el dato también de Chris Paul, pues lo que él busca es ya retirarse como con un anillo de campeonato. Él no le importa anotar 20, 30 puntos. Él le gusta llevar el control del encuentro, ponerle los pases a sus compañeros. Prácticamente va a ser su trabajo, la experiencia. No anotar 10 o 15, 20 puntos. No, claro, la experiencia. Stephen Curry ya tiene mucha experiencia. Klay Thompson, muy experimentado. A lo mejor Draymond Green regresa. Looney, Wiggins, yo creo que el equipo de Warriors va a tener buen nivel la próxima temporada. Bueno, pues aquí dejamos el básquetbol de la NBA, ya conocimos a los picks más importantes, Víctor Wembanyama estará con los Spurs, y ahora es tiempo de leer mensajes del auditorio. A ver, ¿quién se reporta, Cristiano? ¿Quién se reporta este fin de semana? Dice por acá Edward Solar. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Hoy inicia serie Dodgers contra Astros en Los Ángeles. Estoy en un grupo, en dos grupos de Dodgers, Cristian, y están pidiendo que abucheen a un tal José Altuve. Dicen, ustedes saben lo que este señor nos hizo, así que si están de acuerdo conmigo, les pido un bu cuando venga a batear José Altuve. Bueno, muy probablemente se va a hacer. También José Luis Munguía nos dice, saludos al mejor programa de deportes, Score MX FM. Gracias, José Luis, siempre por tus mensajes de apoyo y los mensajes que nos envías ahí por el WhatsApp de los videos más importantes de las redes sociales. Oye, Cristian, ¿cómo te caería que cuando dijeran, ladies and gentlemen, second base, Houston Astros, José Altuve, y lo ¡Chucho! Que le gritaran. ¿Qué haría Grandes Ligas? ¿Le copiaría la FIFA? ¿O qué haría? ¿O pararía el juego? ¿O les quitaría una carrera a los Dodgers? ¿O les da un... ¿Qué haría la MLB? No, lo pasaría una vez nada más, porque, bueno, al día siguiente habría que esperar, ¿no? Pero sí está interesante qué podría pasar. Mucha afición latina, obviamente, con los Dodgers. Claro, mira, ese grito se inventó en el Atlas, en el Estadio Jalisco. Y Los Ángeles tiene mucha gente de Jalisco y van a decir, no creo que no se le ocurra a ningún creativo decir, ¿saben qué? Miren, esto está mejor. Cuando anuncien a José Altuve, en cuanto mencionen su nombre, y cuando vaya a hacer el bateo, ¡ocho! Que le hagan así, imagínate. Pues habrá que esperar hoy por la tarde, creo que es el partido nocturno. Bueno, van a las 7 de la noche los Dodgers, tiempo del oeste. Muy probablemente lo van a televisar ahí por Fox Sports y ahí estaremos atentos. Ya que quieres hablar de béisbol, Manuel, vámonos, porque el umpire dice, ¡ey! Aquí hablamos primero de béisbol. Sí, vámonos ahora al béisbol. Un poquito el béisbol porque ayer fue el draft de la NBA, obviamente una vez al año sucede esto, el draft y todo lo que era Víctor Wembanyama, pero ya, ahora sí vámonos con el béisbol de las Grandes Ligas, porque hay que prepararnos, aquí va la primera oportunidad de ver deportes durante el fin de semana, porque ya está todo puesto para que mañana sábado a las 10 de la mañana tiempo de Sonora, se lleva a cabo el primer juego entre Cardenales de San Luis y Cachorros de Chicago en el London Stadium, sí, en la casa del West Ham United. Ándale, qué bonito se ve, se ve precioso, y pues son dos equipos tradicionales de Grandes Ligas, aunque a mí me atrae más el próximo año, el London Series del próximo año, pero este año también está atractivo Cardenales Cachorros. Hay que recordar que este estadio donde juega el West Ham United es el estadio olímpico donde recibió los Juegos Olímpicos allá Londres, así es que ahora convertido en un diamante de béisbol, ahí vemos las banderas de los Estados Unidos y la Gran Bretaña y cómo posan los jugadores de los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis, y habrá presencia mexicana.
Sí, uno por cada lado, dicen dos lanzadores, relevistas ambos, Azad y Gallegos, van a estar ahí enfrentándose para ver quién gana esta serie desde Londres, Cristiano. Pues sí, mira, tendremos ahí uno de Tijuana, otro de Obregón, uno de Sonora, uno de Baja California, un naranjero, un yaqui, allá en el viejo continente, en Inglaterra, en la Gran Bretaña, jugando béisbol. Algo muy raro. El equipo de casa es Cachorros, me imagino, ¿no? Sí, esos los cachorros son el equipo de casa. Y ya lo adelantabas ahorita, Manuel, que tú te vas a preparar para el año siguiente. Vas a tener un año para ahorrar, meterle al cochinito e irte a Inglaterra. Sí, claro, ya quisiera estar ahí. Me voy a subir al Big Ben para no pagar y de ahí voy a ver el juego, desde el Big Ben, porque es el reloj más alto que hay en toda Europa, para ver a mis queridos Phillies, Cristian, contra los Mets de Nueva York, una serie que también es buena, la verdad que es buena, equipos famosos. Vamos a ver qué tal se pone el otro año. Sí, hoy por la mañana lo anunciaron, hoy por la mañana a tiempo de América, obviamente, se anunció que regresa las Grandes Ligas a Inglaterra y los nuevos invitados serán los Mets y los Phillies, donde estará ahí Francisco Lindor y Bryce Harper frente a frente. Bien, buenas series que se vivirán en Inglaterra. No, tremendo, buen duelo entre Mets y Phillies, que no andan bien en esta temporada, pero son buenos equipos. Bueno, y lo que sí son buenos son el Juego de Estrellas que ya se acerca el próximo 11. 11 de julio en Seattle, Washington, en la Casa de los Marineros, donde estarán reunidos una constelación de estrellas, los mejores beisbolistas de la actualidad en las grandes ligas. Esperemos tener algún mexicano esperamos contar. Sí, muy probablemente sí tengamos algún mexicano, ahorita lo vamos a platicar, pero los que ya están cinchos, como decimos en Sonora, ya están seguros, es un japonés y un venezolano, Manuel. Sí, exactamente. Y lo más increíble, un venezolano tuvo más votos que el japonés. Ronald Acuña, líder de votos, dejando en segundo lugar al japonés Shohei Ohtani, que es algo que a mí me sorprende mucho, pero la carrera, la temporada de Acuña está muy buena, ¿eh? Sí, Ronald Acuña tuvo más de 3 millones de votos y será uno de los jardineros titulares por la Liga Nacional, mientras que Shohei Ohtani tuvo 2.8 millones de votos y será el bateador designado por la Liga Americana. Y después de que ya se conocen los que tuvieron más votos de cada liga, que agarran su lugar en el juego de estrellas, hay otra larga lista de jugadores que van a buscar los puestos como titulares, pero solamente dos en cada posición, Manuel. ¿Qué tal si arrancamos en la Liga Americana? ¿Quiénes son los dos de cada posición? Dilos tú uno y luego nos vamos uno y uno. Liga Americana, primera base, Vladimir Guerrero Jr. contra Yandy Díaz. Creo que Vladimir se va a llevar la titularidad. Como segunda base estará Marcus Semien contra Whit Merrifield. Como terceras bases, Josh Young y Matt Chapman. En las paradas cortas, Bobby Shett contra Corey Seager. En la receptoría, Adley Rutschman y Jonathan Heim. Los jardineros son varios. Aaron Judge, Mike Trout, Randy Arozarena, el cubano mexicano, Jordan Álvarez, Kevin Kiermaier y Adolis García. Aquí aparecen más de tres porque hay dos lesionados, así es que habrá oportunidad que Trout, Arozarena y Kiermaier sean titulares. Ándale, pues vamos a ver. En la Liga Nacional, la primera base la encabezan Freddie Freeman y Matt Olson. En la segunda colchoneta, Luis Arraez y Ozzie Albies. En la esquina caliente, Nolan Arenado y Austin Riley. Shortstop, Orlando Arcia y Francisco Lindor. En la receptoría, Sean Murphy y Will Smith. Y los jardineros estarán Mookie Betts, Corbin Carroll, Lourdes Gurriel Jr. y Michael Harris II. Como bateador designado, J.D. Martínez de Dodgers y Bryce Harper de los Phillies. Oye, sí me gusta y no me gusta este sistema que tiene grandes ligas. ¿Cómo se repiten los equipos? Obviamente hay fanáticos más apáticos y aficionados más movidos que votan por sus jugadores, porque hay muchos jugadores de Rangers, un montón de jugadores de los Bravos, inclusive Bryce Harper, Manuel. Bryce Harper está en la pelea por ser titular. Es obviamente por popular, no porque ha tenido grandes números. No lo digo por tus Phillies, pero es la realidad. No, es que ahorita con los Phillies nadie batea bien, que se están pasando problemas. El mejor bateador ahorita es este Nick Castellanos, pero ni siquiera fue mencionado. Y Harper, porque lo sigue mucho la gente, pues es un bateador, Claro. un pelotero popular. Pero ¿dónde está Joey Meneses, que ha tenido una buena temporada? Isaac Paredes, realmente, pues ya titulares ya no van a ser.
No, titulares ya, el único mexicano que titular tendrá oportunidad es el cubano-mexicano Randy Arozarena de los Rays de Tampa Bay, que está entre los finalistas, y yo creo que sí, sí se va a meter como titular. Pues ojalá, este sí tiene mucho carisma, Cristian, este sí, porque le gusta hacer sus señas, ahí le gusta payasear un poco, que es lo que le gusta a la gente también, así que es la esperanza más grande de tener un titular. ¿Desde cuándo no vemos un titular de cuadro, o sea, de posición, que no sea lanzador, pues? El año pasado tuvimos a Alejandro Kirk. Ah, Alejandro, ¿fue titular Kirk? Sí, fue titular. ¿A poco abrió como receptor? No me acordaba, sí, ¿eh? Según yo sí fue titular, ¿eh? Bueno, No me acuerdo. Ya me dejaste esta duda. Yo lo recordaba en Juego de Estrellas, pero no sé si, ¿a poco así abrió como titular entonces Kirk, ¿eh? Ahora que no me acuerdo, ya me pusiste a dudar, ahorita lo checamos. Oh, bueno, el que ya se anotó para el Home Run Derby, nada, tontito, porque va a estar en su estadio, es el dominicano Julio Rodríguez, es el primero que ya está listo y se anota para el Home Run Derby. Oh, acuérdate que en la ocasión pasada que compitió, sí, lo hizo muy bien, no, hombre, no ganó de milagro porque se le acabó el gas, pero este hombre es el favorito de todos. Contra Juan Soto perdió la final del Home Run Derby, inclusive creo que pegó más jonrones que Juan Soto contando toda la jornada, pero el ganador fue Soto y Julio Rodríguez, entonces ya se anota, va a ser el consentido de la afición, va a jugar en su estadio, va a ir al Juego de Estrellas, entonces Julio Rodríguez ahí se anota, ahora esperando quiénes serán los otros 7 competidores, y todo indica que también Mookie Betts va a ser el otro, porque sí va a ir al Juego de Estrellas, Mookie Betts, con votos. Claro, claro, y obviamente pues Julio Rodríguez tiene la ventaja que él no se va a mover, los otros van a tener que hacer un viaje largo. Los que juegan, imagínate, en Filadelfia, en Nueva York, Baltimore, Washington, tienen que hacer un vuelo larguísimo hasta Seattle, Washington. En cambio, él va a estar a gusto, Cristian, en su estadio, a gusto. Y con toda la afición apoyándolo. Acuérdate de mí, cómo va a estar cada vez que se vaya a presentarse Julio Rodríguez, todo el apoyo con él. No, claro, y a lo mejor lo gana, porque tiene todo para ganarlo. Oye, fíjate que va a haber otro mexicano, en el Juego de Estrellas. Se me había pasado, ya me estaba adelantando. Vamos a tener otro mexicano y un sonorense en el Juego de Estrellas. A ver, ¿qué, un Empire o quién será? ¡No! En el Juego de Celebridades de Softball estará Cristian Nodal. ¿Cristian Nodal? ¡Órale! No, pues ya me hiciste el día, Cristian. Vamos a ver la calidad de pelotero que es Cristian Nodal. A ver qué tal se desenvuelve con la madera. Sí, ahí estará Rodrigo, también el brasileño del Real Madrid, fue uno de los que se anunciaron hoy por Grandes Ligas, así es que mira, Cristian Nodal, que va mañana, creo que canta acá en Hermosillo, en el Estadio Sonora, ¿eh? Ya nos vamos, ¿serio?, a cambiar, nos vamos a cambiar de deportes espectáculos. Ay, pues, ¿qué crees? Que el Nodal anda muy activo, va a cantar y luego va a jugar béisbol. Pues ahí está, la nota curiosa, queríamos mencionarlo nada más, porque es sonorense y muy popular este muchacho originario de Caborca, Sonora. Y para cerrar ya el béisbol, Manuel, un dato interesante que nos arroja a Grandes Ligas, chécate las posibilidades que tenían. La primera columna es las posibilidades que tenía el equipo de clasificar a playoff al inicio de la temporada y cómo ha cambiado a la actualidad. Los Diamondbacks solamente tenían el 15% de chance de ir a octubre y ahorita prácticamente tienen el 76%. No, yo creo que es el equipo que más ha crecido. Sí, no. Sí. No. Es el equipo que más creció. Yo creo. Ah, bueno, sí, que sí. Creció, sí. No era el más abajo, sino el que tuvo más incremento fue el equipo de D-backs, 61.5 de incremento, Sí, por ejemplo, los Orioles, que tampoco se esperaba mucho de ellos, apenas estaba el 10% y ahorita tienen el 60%, todavía están lejos. Los Rangers tenían el 37% y ahora tienen el 82.7%, o sea, están muy cerca. Fíjate, los Rays, aquí es lo que me confundí, que te quise refutar, pero no, yo me equivoqué. Ellos al principio tenían el 61%, muy bueno, pero ahorita prácticamente tienen el 99%, casi tienen el boleto playoff. Sí, es que tendría que venir una catástrofe aquí. Primero que alguien les tumbe el primer lugar y luego que alguien los saque del comodín, está muy difícil. Los Marlins también, que están metidos en la pelea, no están tan seguros, pero tienen el 55%, pero al principio tenían solamente el 23%. Hay que mandarle esta tabla a Isaac Paredes para que se empiece a emocionar. Casi, casi es un hecho que va a estar en playoff. Y los Rojos de Cincinnati no aparecen, pero allá abajito dice que han subido el 19%, o sea, el 20% desde que inició la campaña. Muy bien, también. Es que nadie esperaba nada de estos equipos. No, nadie. Nada.
Bueno, dejamos el béisbol de las grandes ligas para tomar un par de noticias de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán hicieron un movimiento, un cambio, donde Michael Wing estará regresando a los Tomateros de Culiacán a cambio de dos pitchers que ahora estarán jugando para los Charros de Jalisco, Manuel. Se wow. tratan de Andrés Iván Mesa y de Gonzalo Sañudo. 2-1. 2-1, ¿cómo se parecen los dos? La verdad que parecen gotitas de agua, la barbita igual, el mismo tipo de lanzamiento están haciendo, ¿cómo se parecen? Sí, se parecían mucho, pero ya obviamente estuve checando con el departamento de comunicación, no, es el mismo. Y por otra parte, los Yaquis de Ciudad Obregón, ya mencionábamos ayer a las primeras firmas de naranjeros, los Yaquis también dieron a conocer a sus primeras firmas. Son dos muchachos originarios ahí de Cajeme. Se trata de Carlos Emanuel Carra Armenta, de 16 años, y el otro muchacho es Luis Alejandro Cabrera Aguilar, de 17, los nuevos elementos de los Yaquis. ¡Qué juventud! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jovencitos se ven! La verdad que son unos niños, Cristian, y ya están pues listos para defender los colores de los Yaquis de Obregón. Carlos Carra es originario del ejido Buenavista, mientras que Luis Cabrera sí nació ahí en Ciudad Obregón, ya en la ciudad, no en el ejido, pero sí los dos originarios del municipio de Cajeme. Oh, perfecto, siempre Cajeme dando muy buenos peloteros. Ah, recuerda que es el municipio de Sonora que más grandes ligas ha dado y se codea con los Mochis y Tijuana en el primer lugar. Sí, sí, va a rebasarlos luego, luego va a rebasar a los Mochis y a Tijuana, vas a ver. Bueno, vámonos con más mensajes, Manuel. Déjame, me muevo para acá y me ayudas con el primer mensaje que viene por acá. 5:30 de la mañana es ese partido, dice Eduardo Solar. 5:30 de la mañana, muy tempranito, ¿eh? Creo que es a las 10, ¿eh? Bueno, habrá que confirmar. Creo que es a las 10 el sábado y a las 7 de la mañana el domingo, el de Londres. Ok. No te duermas, Manuel, no te duermas. Ay. Ya casi nos vamos. En la Americana, Toronto y Texas tienen más jugadores, nos dice. Sí, o sea, se repiten muchos equipos, pues. Sí, y a otros equipos los dejan fuera. Filadelfia no tiene ninguno. Sí. Ah, bueno, Harper. Bueno, Harper. Dodgers tiene dos, ¿no? Tres. Freeman, ¿no? Freeman es uno. Ah, no, entonces tiene más. Freeman, Betts, Martínez. Will Smith. No, sí, muchos Dodgers. Tiene más Dodgers, sí, Dodgers, sí. Siguiente, Manuel. Marco Navarro nos dice, yo quiero saber por qué Antuve no fue castigado de por vida cuando hicieron trampa. ¿Por qué si castigan a unos y a otros no? A ver, Cristian, ¿por qué? Ayer precisamente comentamos el tema, ¿no? De que se arrepintió Rob Manfred de no poner mano dura a los jugadores. Solamente fueron suspendidos directivos y managers, coaches, pero jugadores, ninguno fue tocado. O sea, los que fueron tocados fueron, creo que cuatro nomás, ¿no? Cora, Beltrán, Hinch y Ludno. No más. El gerente general, el manager y dos coaches. No más, es todo. Nada más, ni un jugador, Marco Antonio Navarro, Chapo. Ni un jugador, eso es una injusticia tremenda, eso sí, de plano, ¿eh? De hecho, hay muchas injusticias en el deporte. Dominic Wilkins no estaba dentro de los 50 mejores. Otra injusticia, el Toro Valenzuela, que no fue aceptado en el Salón de la Fama. Christian Lendler lo llevaron al Dream Team, por Dios, muchas injusticias, dice Marco Antonio Navarro. Mira, Christian, y yo estoy de acuerdo con Marco Antonio, mucha gente comenta por qué en lugar de Clyde Drexler no llevaron a Dominic Wilkins, decían que era más espectacular y que hubiera sido mucho mejor. Lo del Toro, pues ya sabemos, ¿no? Lo del Toro ya sabemos. Las estadísticas. Y lo de Christian Lendler, pues mucha gente incluso protestó. ¿Por qué no llevaron a Shaquille O'Neal, que era el hombre que le pertenecía, era el colegial que estaba impactando más? Pero todo el mundo dijo, ¿saben qué, señores? Traemos mucho negro, hay demasiado negro, hay que meterle blanquito porque si no, nos van a cuchillar. Y pues dijeron, ¿a quién? Traigan al de Duke, ese que acaba de salir, que pues, metió el tiro ganador, a Lesnar. Y así salió Lesnar, pero no le correspondía a él. O llevar un otro profesional, pues, llevar a otro jugador. Claro, podría ser llevado a un Dominic Wilkins, a Isaiah Thomas, Reggie Miller. Isaiah Thomas no quería a Michael Jordan. No, no podía. El dueño de todo es Michael Jordan, y ni modo. Éxitos a los jovencitos de Cajeme. Primero Dios, dice Marco Antonio Navarro. Sí, ojalá que lleguen al profesionalismo y, por supuesto, cumplan sus sueños de peloteros de grandes ligas. No, claro que sí. Ya ves que
Cajeme tiene una calidad, lo vuelvo a repetir, tremenda en béisbol. Bueno, vámonos ya en la recta final, Manuel, porque ya estamos llegando al final del programa para platicar de fútbol. Platicar un poquito de fútbol porque arranca la Copa de Oro, la Gold Cup. Aquí vemos la radiografía de la decepción mexicana, perdón, la selección mexicana que ha participado en 16 ocasiones. Esta será la número 17 con 57 triunfos y ha sido campeón 8 ocasiones. Ahí está nuestra selección, Manuel, y esos son los convocados. Sí, los convocados, pues ahí está Guillermo Ochoa, el eterno, que dicen que va por su sexta Copa del Mundo. Nadie lo creía, pero sí va. Es el que más me sorprende, que sigan llamando Ochoa, ¿eh? Y ahí destacamos en la lista de convocados por el, bueno, ya no sé si fueron por el Jimmy Lozano o por quien haya sido previamente, pues está el hermosillense César Montes, que juega en el Español de Barcelona, y Johan Vázquez, el de Navojoa, que juega en el fútbol de Italia, en el Cremonese. Sí, fíjate, Johan Vázquez, ahí está también Luis Romo, Jorge Sánchez, la verdad que lleva un equipo muy bueno, Cristian, no como, por ejemplo, Estados Unidos se va a guardar muchos jugadores y otras selecciones, México va con un equipo muy bueno. Yo creo que México tiene que ser favorito para ganar, ¿eh? Si no gana México la Copa de Oro, no va a ser culpa tampoco del Jimmy, bueno, cierta parte va a ser del Jimmy, pero no lo pueden crucificar. Los jugadores yo creo que sí tienen la calidad para llevarse el campeonato. Y esos son los tres rivales que tendrá México en la primera ronda de grupos, Manuel. El domingo arrancan. Sí, exactamente. El domingo van contra Honduras, México-Honduras, desde Houston, Texas. Acá en Glendale, Arizona, en Phoenix, en el desierto de Sonora, estarán jugando contra Haití. Partidazo. Uy, qué juego tan difícil, qué bárbaro. Va a ser un juego de mordernos las uñas. Y cerramos el 2 de julio, México contra Qatar, Cristiano, los mundialistas catarís. Sí, van a ser en el estadio de los 49ers, allá en el estadio de nombre de pantalones de mezclilla, la marca más popular allá en la casa de los 49ers. No me gusta que vengan con equipos de fuera, pero es parte de las negociaciones que hicieron la CONCACAF para tener los mundiales. Sí, la Copa de Oro, ¿qué tiene que andar haciendo Qatar hasta acá? Que sean, por favor, ellos que jueguen allá, con Egipto, con no sé qué, no tienen que nada que hacer acá. Aparte, ¿quién irá a tener más apoyo del público, Cristian? ¿Honduras, Haití, Qatar o México? No, México, pero a lo mejor y la raza se pone brava y no va al estadio, Manuel. Por ejemplo, mi papá me quiso ir, me dijo, ¿qué onda? Vamos a ver México a la Copa de Oro. Le dije, ni más, no hay que ir a apoyar. ¿Para qué gastar tanto dinero para ir a ver un juego México-Haití? Ni más, que se frieguen. No, aparte, México-Haití, te soy sincero, Cristian, no me atrae nada, nada, y no tengo nada contra los haitianos, pero no me atrae, ver un México-Haití. Oye, y nota de último momento que acaba de llegar acá, a las 2:04 llegó el correo electrónico de la CONCACAF, y ya lo están dando por la televisión. César Montes va a ser suspendido 3 juegos, así es que César Montes no podrá jugar ninguno de estos 3, Manuel. Bueno, pues está bien que los cumpla aquí, la suspensión que le dieron en la Nations, que los cumpla aquí, que no importa, ni modo que sin César Montes te vaya a ganar Haití, o te vaya a ganar Honduras o Qatar, no pasa nada. Y también Gerardo Arteaga es suspendido 2 encuentros por las broncas que tuvieron en el duelo contra Estados Unidos. Weston McKinney suspendido también 3 juegos. Y Serginho Dez, 2. Así es que 3 y 2 juegos para los jugadores que fueron expulsados en el México-Estados Unidos. Ah, está bien, muy merecido. Y de una vez que las limpien aquí las tarjetas, sí, para que estén listos para la siguiente ronda. Exactamente, exactamente. Oye, y también hoy por la mañana allá en Ginebra, en Suiza, se dio a conocer que los Estados Unidos, la nueva casa del fútbol, va a ser sede de la Copa Mundial de Clubes. Sí, la primera Copa Mundial Real de Clubes, donde habrá 32 equipos. Sí, no nada que ver como el Mundial de Clubes, ¿no? Donde nomás todos le dejaban al Real Madrid y a un equipo de América del Sur, de Conmebol, y era una locura. Ahora sí, un Mundial de Clubes como debe ser. Que va a ser cada 4 años, la FIFA lo quiere hacer cada 4 años, creo que un año antes de cuando se lleva a cabo la Copa del Mundo en el país sede, en este caso será Estados Unidos sede de este Mundial. Y ahora, Manuel, ¿por qué empecé diciendo eso? De que la casa del fútbol es Estados Unidos.
porque Estados Unidos va a ser sede de todas las copas 2024, 25 y 26. Sí, la verdad que es que, Cristian, donde hay dinero, ahí hay que hacer todos los eventos. Si a mí me dicen, ¿dónde quieres hacer score en Estados Unidos? Dijera yo también, obviamente. Ganar dólares, ganar dolaritos verdes, aunque ya están, el superpeso se está mejorando. Sí, Cristian, pero llegamos a estar en 12.50, acuérdate, 12.50. No, en 3 pesos, acuérdate, estamos 3 pesos por dólar cuando estábamos en la preparatoria. Sí, pero hace mucho, a mí me tocó 12.50 que estaba ahí estabilizado, y ahorita, pues, es cierto, estamos en 17 y feria, pero ahí va. Copa América 2024, Manuel, está muy bien. A mí me gusta que sea la Copa América, incluyendo con CONCACAF, y obviamente a todo el mundo le conviene que sea en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay gente de todo el mundo, de toda América. Aparte, Cristian, la infraestructura, los estadios que tienen, la convocatoria, porque allá los norteamericanos quieren ver cualquier espectáculo, aunque juegues canicas, te va a remunerar, va a tener buen éxito. Entonces, realmente, lo que le pongas en Estados Unidos va a tener éxito, Cristian. Cualquier torneo, y si es fútbol, pues más. El 2025, ya lo decíamos, la Copa Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes. Y el 2026, pues será la Copa Mundial de la FIFA, donde será Canadá y México co-anfitriones. Así es que USA, la nueva casa del fútbol. Ahora sí, Manuel, no cuando vino Pelé, ahora sí es la casa del fútbol en USA. Deja tú, y súmale, Cristian, que ahora USA tiene a Messi, o sea, el mejor jugador del mundo. Ya está jugando también en Estados Unidos, va a tener todo ahora. Sí, no lo dudes que en el futuro, Manuel, Estados Unidos sea la liga, como ya tiene la mejor liga de otros deportes, casi todos los deportes, ¿por qué no el fútbol? Le faltaría solamente el fútbol. Mira, Cristian, dinero hay. Hay. Estadios hay. Hay. También experiencia de otros directivos que van a venir a lo mejor de la NFL o de MLB a sumarse, también hay. Entonces, y lo más importante... Claro, y dinero, pues. Lo más importante. Yo no dudo que le peleen a la Premier, que le a la Bundesliga, a cualquier liga le van a pelear en unos, ¿qué será? 10 años más. 10, fácil. 20 años. Sí, lo que tiene que hacer la MLS, pero obviamente su competencia interna del mercado ante otras ligas, es que mover su calendario. Tendrán su calendario como a lo rige en todas las ligas del mundo. Iniciar en agosto, septiembre y terminar en abril, mayo. Pero ellos no, porque tienen al béisbol, al fútbol americano, al hockey, la NBA. Ellos tienen que hacerse un calendario especial. Pero cuando la MLS haga ese cambio, valga la redundancia, va a cambiar la liga. Sí, pero Cristian, creo que ya va a haber mercado para todos, ¿eh? Va a haber mercado. Aquí en Hermosillo un día jugaron las Chivas Cimarrones y Cañeros Naranjeros y se llenaron los dos. En Hermosillo, ¿tú crees que en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, no se va a llenar viendo a los Sixers y viendo a los Phillies en Filadelfia, viendo a los Dodgers y viendo al Galaxy, se llenan los dos? Exactamente. Bueno, pues ahí está USA, la casa del fútbol. Y nos despedimos, Manuel, con información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que ya arrancaron, ¿eh? Ya arrancaron hace un par de días con el voleibol de playa. Y no recuerdo el otro, el boxeo creo que ya arrancó, y México fue abanderado por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí fueron abanderados nuestros deportistas, encabezados por Alexa Moreno, la gimnasta, y Jorge Adán Cárdenas. Ellos fueron los abanderados y tendremos 646 mexicanos en El Salvador, Manuel. Con esa delegación México va otra vez, Cristian, por la grande, va por el liderato otra vez. Y recordando que el año, la anterior edición que se llevó a cabo en Barranquilla, México fue campeón. En aquella ocasión México ganó 341 medallas, 132 de oro, y ahora buscarán ganar nuevamente. Creo que tendremos participación de 4 sonorenses, muy poquitos sonorenses tendremos en esta delegación, que ya estarán compitiendo allá en San Salvador, que el estadio donde va a ser la inauguración hoy, más tarde, es el Estadio Nacional Jorge González el Mágico, que es futbolista, ¿lo recuerdas? Sí, claro, el Mágico, con sus mejores temporadas en España, donde es un ídolo el Mágico, y que pasó a la fama cuando dijo Maradona, hay un jugador mejor que yo, ¿eh? Yo no soy el mejor, hay un jugador mejor, es el Mágico González, y ahí lo hizo famosísimo. Ah, pues ahí está entonces, los centroamericanos, donde México estará compitiendo como la potencia de esta
zona. Por lo menos ahí sí ganamos, Manuel, en los centroamericanos. No, claro, es como con CACAF, dicen, hay que hacernos vivos con lo que se puede, ¿no? Oye, y nos movemos del deporte nacional al deporte estatal, porque aquí está el medallero hasta ayer de Sonora en los nacionales con ADE. Tenemos 138 medallas en total. Muy buenas, Cristian, la verdad que es una cantidad muy buena. Al 22 de junio todavía pueden caer más medallitas. 39 de oro, 52 argentas y 47 de bronce. Aunque critiquen de que ya no estamos en el top 5, en el top 3, sí, cierto, ya no estamos. Antes sí Sonora estaba. Pero bueno, el deporte cambia, se modifican. Los deportes ya no son tan populares donde Sonora era potencia. Bajaron unos deportes. Es normal, no puedes mantenerte. Y sí, cierto, Baja California, Jalisco y Nuevo León están en otro nivel, ¿eh? Están en otro nivel. Obviamente la cantidad de personas que viven en Nuevo León y en Jalisco es mucha. Baja California sí nos emparejamos, pero ganarle a Nuevo León en Jalisco está en chino, está imposible. No, sí, y diste el clavo, Cristian, la población. Obviamente hay más oportunidad de tener más talento. Nuevo León, Jalisco, tiene una población gigante, inmensa, no nos comparamos para nada. Sonora es un estado muy grande, pero con poca población. Así que creo que equitativamente, en porcentaje, no está mal estas medallas. Exactamente, pues ahí está Sonora destacando en los nacionales con ADE. Los despedimos con dos deportes muy populares en el mundo, Manuel, y en México también. A ver, porque quiero ver. Mañana me voy a levantar muy tempranito para ver el Mundial de Rugby Sub-20 allá en Sudáfrica, donde estarán 12 países participando. Un país americano solamente, como es Argentina, desde las de madrugada vamos a ver el Argentina-Italia, Manuel, lo vamos a levantar. ¡Oh, qué bárbaro! Y los sub-20, no, más me gusta todavía, que dicen, qué bárbaro, sub-20 para las nuevas generaciones ahí, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo me voy a aventar el tremendo duelazo de, ¿cuál podría ser? Georgia contra Sudáfrica. Georgia, quiero ver la potencia de Georgia. Sí, va a jugar contra los anfitriones, contra los Junior Springboks. Será mañana ese partido. Entonces, 6 partidos para arrancar la jornada del Mundial de Rugby Sub-20. Y para que más te emociones, Manuel, fíjate que hoy por la mañana me encontré por la televisión que México está participando en el Mundial de lacrosse. ¡No! ¡México en lacrosse! No puede ser, no me lacrosse todavía cuando escucho esa noticia. Yo estoy que no me lacrosse. Fíjate, ya le ganó Escocia y Italia. Ah, no, había al revés. ¡Perdimos! Perdimos con Escocia y con Italia, hombre. Y hoy por la mañana me tocó ver el juego México-Italia. Le dio batalla contra Italia. Al final perdieron 13-9. Ayer perdieron contra Escocia 8-9. Iban empatados 8-8 y al final perdió México. Este evento mundial está en San Diego, California. Se está llevando a cabo. Fíjate, lacrosse. ¿Quién pudiera pensar que tuviéramos representación de lacrosse? Me sorprendí cuando vi México, Italia, lacrosse mundial. Ah, canijo, me puse a verlo ahí por ESPN, lo estaba transmitiendo por Star Plus. Mañana van contra Austria, el domingo descansan y el lunes terminan la fase de grupos contra Hong Kong. A Hong Kong sí le vamos a ganar, a Hong Kong le pegamos. Pues a Austria también hay que ganarlo. Creo que sí, vas a ver. Oye, pero me sorprendió ver a México en lacrosse. Sí me sorprendió, pensé que no se jugaba en México. No falta que México juegue cricket y polo. Polo yo creo que sí hay, cricket no creo que haya, no sé. No creo, cricket no, más allá, en Inglaterra y algunas colonias por ahí, pero no creo. Hay un montón de mensajes, Manuel, vámonos con el primero de Iván Quintero. Y a ver, Iván no aparece, pero ya viene. Pues no debería ir la gente así presionar a que se pongan serios. Ándale, para que no vayan al estadio de fútbol allá en los Estados Unidos. Fito Navarro, que le va a los Bravos de Atlanta y a los Packers de Green Bay, nos dice, saludos Tyson, me manda saludos a Fito Navarro, que somos jugadores de gamers ahí de Call of Duty. Ah, la FIFA y F1 están con todo para ganarse el mercado de Estados Unidos. Claro, el billete manda, también Iván Quintero agrega. Además, la FIFA sabe con los puros latinos, lamentablemente, cualquier torneo que lleven, ahí van todos a comprar todo. Sí, pues están recordando sus raíces, sus países. Claro, claro. Che Juan Ortiz Barrios, experiencia en el Call of Duty. ¿Cuándo va a haber? Dice, saludos. Anda bravo el Che Juan, ¿eh? Anda bravo, que ahí nos ponemos a jugar por las noches Call of Duty con el equipo allá con MLD también que vive en San Diego. Fito Navarro dice, cálmate Mike Tyson, saludos Bernet, nos dice, gracias por escucharnos y nos vean todos los días que nos sigan aquí.
Dice Iván Quintero, que no era el mágico Johnson, ese era el de básquetbol, era el Magic. Que me imagino que viene por el Magic Johnson, ese apodo, el mágico González, ¿no? Pues sí, ¿quién? Sí, yo creo que sí. Me despido, dice Marco Antonio Navarro, bye bye, está pendiente de la comida china, buen fin de semana, nos dice Marco Antonio, el Chapo Navarro. El pollo que te pasó un video de rugby, ¿eh? Ah, ahorita, pero es que no he visto el celular, pollo, al ratito ahorita lo veo, pero ¿cuándo me lo mandaste, eh? Saludos, Piti García, también nos manda saludos a la afición a los Venados, Diamondbacks y Dodgers. Ah, muy bien, también se reporta Iván Quintero, por ahí Cristiano mandó mensajito. A ver, ahí está, ahí lo puse. En frontón creo México es muy bueno y da unas palizas en torneos otros países, pero pues no los apoyan tanto. Y no es olímpico, lamentablemente, sino la Longoria hubiera dado muchas medallas a México. Marco Antonio Navarro dice, ya se había despedido, pero se regresó. Dice, los mexicanos somos unos fregones en todo. Si levantamos la Ciudad de México después del terremoto, podemos hacer de todo. Lo malo es cuando no hay valores. Se llevan jugadores que no se lo merecen. O sea, yo creo que iba a poner algo más, que ya no lo mandó. Sí, exacto. A ver, sí lo mandó, a ver. O sea, sí, no. Nomás ahí terminen, o sea. Bueno, Manuel, ya nos pasamos las 4 de la tarde, no hemos llegado a los 60 minutos, pero pues ya es tiempo de despedirnos. El lunes vamos a regresar con más información. Descansen sábado y domingo, hay que guardarnos, no hay que salir a la calle, no hay que salir al solecito. Refresquense bien, hidrátense bien con lo que quieran. Claro, claro, y todo el mundo sabe cómo, no vamos a dar ideas. Pero bueno, Cristian, el pollo ya está diciendo algo que en el WhatsApp te lo mandó. Sí, el WhatsApp parece que ahí vas corriendo, Bernet. Ah, ok, que yo siendo basquetbol. Oh, ok. Comida china, no, con el guarana. Ya no mencionen lo de la comida, dice. Es que estamos, me da mucha pena porque te debemos. O sea, nosotros estamos en deuda y tenemos que pagarlo. Claro, claro. Dice que se llevan jugadores por conveniencias. El hijo del este o mi sobrino, güey, ah, para sí. Este. Así. Sí, siempre pasa eso. The Fat Lady Singing, dice. Ah, claro, ya, la gorda está cantando, Cristian. ¡Vámonos! Pronóstico, México pierde, dice Piti García contra Honduras. No, sería el colmo. Ya vámonos, Cristian, vámonos, fin de semana ya. Vámonos, muchas gracias por todos los mensajes. Nos despedimos muy bien este viernes, pero el lunes regresamos con más. Vámonos a descansar. Adiós. Adiós.